¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las escrituras para conocer y experimentar el poder del evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de iniciar un nuevo día, un nuevo amanecer. Por la infinita gracia y misericordia de Dios es que estamos de pie en esta ocasión. Estamos examinando la relación que guarda el profeta Malaquías con nuestro querido amigo Nehemías. Y ya hemos mencionado que entre el capítulo 12 y 13 del libro de Nehemías parece ser que es el tiempo ad hoc para que el profeta Malaquías se levante y traiga la palabra del Señor a la nación judía. Permíteme regresar a los primeros versos de Malaquías, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, escucha lo que dice Jehová, dice Jehová: yo amé a Jacob. Qué palabras tan más increíbles. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bueno, destaquemos algunas observaciones en estos versos. Lo primero, número uno, es la profecía o la carga de Malaquías. Realmente profecía también puede traducirse en este pasaje como carga. Aunque es la palabra de Dios la que habla, aquí se requiere al mensajero. Lo que Malaquías tuvo fue una sentencia agobiante de Dios para ser declarada. Este era el peso o la responsabilidad del hombre frente a Dios. Ahora, lo importante que quiero destacar aquí es que como mensajeros tan solo somos portadores, no creadores de un mensaje. Esta es la razón por la que no alteramos el mensaje. Solo nos corresponde hacer entrega de él. En medio de la aparente prosperidad, hay un hombre aquí con gran carga y con una aflicción creciente por la condición espiritual de aquella nación. Este es el cuadro que nos debe llevar a considerar que cuando Dios habla, el hombre debe callar. Ante todo pecado siempre hay tres personas sufriendo: Dios, el pueblo y el mensajero que es llamado para esa hora. En este caso era Malaquías. Dios siguió enviando palabra a la nación, como lo hace en nuestros días, y la razón es su puro amor. En aquellos días, como consecuencia de su condición espiritual, podemos detectar dos grupos diferentes. Número uno, los que aman al Señor, pero se vuelven descuidados con su caminar. Número dos, los que forman parte del pueblo del Señor solo de nombre, que su identidad proviene de una vida religiosa e hipócrita, pero no de un caminar sincero con el Señor, no de un caminar devoto delante del Señor que los lleva a obrar y a ser transformados día tras día. Ahora, mi pregunta es: ¿te suenan estos dos grupos? ¿Se parece a algo de nuestros días? ¿Pudieras identificar que esta es la realidad del día de hoy? Bueno, el mensaje para el primer grupo es que son instados en amor. Pero el mensaje para el segundo grupo es un llamado al arrepentimiento. Dicha profecía está dirigida especialmente a aquellos que con el paso de los años
han bajado su temperatura espiritual, han declinado en cuanto a su caminar con el Señor. Bueno, hay mucha gente justificándose de su realidad espiritual del presente, pero hay claramente o evidentemente algunos rasgos que nos permiten saber si nuestra vida espiritual camina adecuadamente, claramente nuestra vida devocional, claramente nuestro acercamiento diario a la palabra, pero también nuestro acercamiento a la iglesia, con la novia de Cristo, esta entidad a la cual el Señor nos ha mandado a ser parte y a participar activamente en ella. Vean cómo es que en Dios conviven su ira y su amor en un intento de guiarlos al arrepentimiento. Dios sigue llamándonos este día a la sinceridad en nuestro corazón. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Bueno, el pecado en todo momento es un insulto frente al Dios que amamos. El mensaje de Dios jamás ha sido popular, pero siempre ha sido dado en tiempo y forma a su pueblo. Esa es la realidad profética en el Antiguo Testamento. Y esa fue la realidad en días de Juan el Bautista y de Jesús, cuando ellos inauguraron su mensaje diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, somos llamados a elevar el ministerio de la palabra en nuestras vidas, de tal forma que ella regule nuestro creer y nuestro vivir en el Señor. Así que lo primero tiene que ver con la carga que Malaquías experimentó. Lo segundo, dice Dios, yo os he amado. Esta es una declaración en la que el profeta buscaba desafiar a sus oyentes para que escucharan. Pero su respuesta fue, ¿en qué nos amaste? La respuesta de Israel al amor de Dios es una respuesta totalmente egocéntrica. Ellos tan solo querían ser los beneficiarios del amor de Dios. Querían sentir cómo el beneficio del amor de Dios estaba sobre ellos, demostrando su propia vida egocéntrica. Cuando no reconocemos el carácter de Dios, entramos en dilemas teológicos. Entonces es bueno recordar que la realidad es sencilla, pero con efectos poderosos para nuestra alma. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero los israelitas y nosotros variamos. El amor de Dios por su pueblo está en todo el libro, aunque no lo concebimos así. Pero es por esta razón que su profecía inicia con una declaración de amor. El error de la nación fue creer que esta relación de amor podría ser exteriorizada por cuestiones meramente litúrgicas, meramente religiosas, y que no importara la forma como vivieran. Pero la Biblia claramente nos hace entender que la vida en el Señor es un cambio que inicia en el interior y después nuestro exterior va dando testimonio de ellos. Deuteronomio 4:37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Lo mismo vemos en Deuteronomio 7:8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Observa cómo en estos pasajes el amor de Dios siempre es enfático. Dios sigue hablándonos hoy, Él nos ama. La pregunta es, ¿le escucharemos? Sin embargo, la respuesta de Israel no fue correcta frente al amor de Dios. Ellos contestaron de manera equivocada al amor de Dios, y lo mismo puede sucedernos a nosotros.
con cuánta ligereza y liviandad hemos dejado de ser sorprendidos por su amor en nuestras vidas. Siempre que nos perdemos de sus bendiciones y el placer de servirlo, Él sigue firme en su propósito de amarnos. Bueno, nuestro Dios nos ama personalmente, pero en algún momento hemos pecado contra ese amor, buscando amor en el lugar o en las personas equivocadas en vez de llenarnos del Señor. Esto es idolatría. Por ejemplo, yo pudiera decir, amo a todos los niños que viven en mi colonia, pero mi amor por mis hijos es personal. O bien pudiera decir a una congregación, les amo a todos, pero mi amor por mi esposa es personal. Entonces, ¿cómo nos ama el Señor? Bueno, Él nos ama para que seamos portadores de su amor y prestigio por doquier. Warren Wiersbe ha dicho que dudar del amor de Dios es el principio de la incredulidad y de la desobediencia. Y esto es algo real de lo cual tenemos que prestar atención. J.C. Riley dice, a la luz de la cruz, el mayor insulto que le puedes dar a Dios es dudar de su amor por ti. Así que esta mañana, para cerrar, yo quisiera llamarte realmente a que puedas responder de manera adecuada al amor de Dios en tu vida y sobre tu vida. Necesitas venir con confianza y que esta gran verdad de Dios, esta gran verdad teológica, doctrinal, bíblica, pueda ser asentada en tu corazón. Nadie te amará como Dios te ama el día de hoy. Nadie te amó como Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado a la cruz. Nadie te amará como el Hijo que dio su vida por ti en la cruz. Nadie te amará como el Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien nos guía toda verdad. Así que vengamos y recibamos el amor de nuestro Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo por nosotros el día de hoy. Entonces mi llamado nuevamente es el mismo que hice el día de ayer. Alzo la bandera de Malaquías 3:7 para decirte, vuelve al Señor y vuelve ya. Y la base o el fundamento que nosotros tenemos para poder volver al Señor es su amor. Él sabe amarnos, Él nos ama mejor que nadie. Padre, te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, por mostrarnos tanto amor y tanta gracia, y perdónanos porque nosotros no te hemos amado a la altura ni hemos hecho lo adecuado y lo correcto delante de ti. Yo pido que tú nos des fortaleza, que tú nos des ayuda, pero sobre todo que podamos vencer sobre las mentiras y los engaños de Satanás, que nos hace creer que no nos amas lo suficiente, que tu amor triunfe por encima de todos los engaños que nosotros podamos tener en la vida y que podamos realmente adorarte, bendecirte y glorificarte a ti, porque has tenido a bien mostrar tu amor para con nosotros. Padre, que no dudemos de tu amor, que abracemos ese amor con el cual tú entregaste tu vida en la cruz por nosotros, y perdónanos en las ocasiones que hemos fallado en confiar en ti. En tu nombre oramos esta mañana, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis. Y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.